El escándalo de los audios. Salieron dos, dice que son cinco, faltan tres. El principal involucrado, aparentemente, Rodrigo Quirós, secretario general del Club Bolívar, que se pronuncia desde España. Dice lo siguiente: en relación a los recientes audios ilegales, editados y sacados de contexto que se han publicado en medios y que están siendo utilizados para distorsionar la verdad y crear la ilusión de que existe un complot contra el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, debo expresar lo siguiente. Como un hombre de valores y abogado especializado en derecho deportivo, he dedicado mi carrera a mejorar el fútbol boliviano. Como cualquier dirigente e hincha, reconozco que nuestro deporte enfrenta serios desafíos, incluyendo la corrupción, en amplias esferas. Mis acciones y palabras siempre han sido guiadas por el compromiso de esclarecer y combatir estos problemas. En mi labor como abogado, he observado y analizado las acciones de ciertas personas y las consecuencias de estas en nuestro fútbol. Mi objetivo ha sido clarificar irregularidades que son de conocimiento público. Y lo está admitiendo, ¿no?, que el audio es de él. Pero que, sorprendentemente, nunca fueron objeto de investigación. Pese a que el Club Bolívar presentó una denuncia ante la Fiscalía respecto al tema de los audios que se hicieron públicos, misma que quedó en el olvido por ausencia de pruebas. Sin embargo, quiero dejar en claro que ni Marcelo Claure ni ninguna otra persona me han instruido o autorizado para recurrir a investigadores. De hecho, nunca se contrató a ninguno ni se les pagó un solo centavo. Esta afirmación se respalda en las propias palabras que menciono. Bueno, en las grabaciones. ¿Qué menciono en las grabaciones? Donde hago hincapié en la necesidad de consultar previamente antes de proceder con la contratación de la investigación. Es parte del comunicado. Hay una segunda parte. Lo vamos a leer a continuación. ¿Qué dice? Actualmente me encuentro fuera del país por motivos personales y de capacitación profesional. No estoy escondiéndome y retornaré a Bolivia para enfrentar cualquier acusación falsa que se me pretenda atribuir. Estoy seguro de que la verdad y mi integridad profesional prevalecerán. Quiero dejar enfáticamente claro que no existe complot de ningún tipo. Mi única motivación ha sido investigar todo tipo de irregularidades y las denuncias que tiene el fútbol boliviano o sus dirigentes en diferentes esferas, las cuales hasta la fecha no han sido abordadas por ninguna autoridad competente. He solicitado a mi presidente y al club una investigación exhaustiva sobre estos audios. Asimismo, he pedido licencia de mis funciones mientras se realice esta investigación para no interferir en el proceso. Quiero reiterar enfáticamente que no he cometido ningún delito, a pesar de que algunos medios con interés creados quieren hacer creer. Como dirigente, profesional e hincha, me preocupa profundamente la situación actual de nuestro fútbol. Confío en que algún día todas las denuncias no esclarecidas serán investigadas adecuadamente. La justicia y la verdad siempre prevalecerán. Esto lo firma Rodrigo Martín Quirós Calderón. Mensaje que llega, sabemos, de este continente europeo. Hoy a las 18:30, el staff jurídico de Bolívar emitirá una conferencia de prensa. Estaremos atentos. Nuestro fútbol más manchado que nunca. Fue todo en la cancha, por ahora.